Tenemos en la línea al gerente de La Guajira porque ante esta pieza que vuelve y nos conmueve, estremece, es realmente un crimen que los niños de La Guajira no tengan lo mínimo, que es comer. ¿Dónde está el Estado colombiano? ¿Dónde están todas las ayudas que se logran desde el sector privado? ¿A dónde van? ¿Por qué hay niños con hambre que mueren de hambre, desnutridos en La Guajira? ¿Cuál es la razón? Don Luis Gómez Pimienta, gerente para La Guajira, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted y toda la audiencia de la W? Pues absolutamente impactados con este informe de nuestros colegas de RCN. ¿Cómo así que los niños de La Guajira se siguen muriendo de hambre? Don Luis, ¿qué está haciendo el Estado colombiano? Bueno, yo le diría que ha planificado el Estado en general, que hemos hecho desde la gerencia en particular. Bueno, las autoridades tradicionales y la Corte Constitucional establecieron un plan de choque. Eso es del orden nacional, se ha pasado. En vista de eso, el año pasado pactaron un plan provisional para agilizar parte del plan de choque. Pero desde aquí, desde la gerencia en La Guajira, nosotros hicimos un trabajo de campo, un trabajo epidemiológico de base, y encontramos la zona más crítica, que es la sabana de Manaure. Es una zona donde en un radio de 5 kilómetros y una población entre 2.500 y 3.000 guayú, se está muriendo un niño cada semana. Nosotros desde aquí, desde la región, con las autoridades tradicionales, con Faguajira, IPS, Ejército, ICBF y algo de emergencias y desastres desde Bogotá, iniciamos un plan que llamamos el plan inmediato. Pero, don Luis... Pero es que, don Luis, no, nos quedamos en el discurso de todos los gobiernos tenemos un plan y que lo vamos a hacer. Pero la cifra es lo que... Acabamos de escucharlo. Los niños buscando la comida en la basura. Espérese un momentico, le doy la cifra. Yo le doy la cifra, ¿ya? No, esa es la área, era la área más crítica. En esa radio de 5 kilómetros y entre 2.500 y 3.000 habitantes, se estaba muriendo un niño semanal. Y nosotros desde aquí, desde la gerencia, no desde el orden nacional, hicimos un trabajo de epidemiología y llevamos 66 días en esa zona que era la más crítica, sin un muerto. Ahora, si usted me dice, bueno, ¿y qué está haciendo el ministerio? Yo lo remito allá. Yo le puedo decir lo que hemos hecho nosotros aquí. Es más, le digo una cosa bien concreta. La gerencia en La Guajira no tiene oficina ni tiene presupuesto. Eso lo hemos hecho con aliados, para que usted tenga claro cómo es la visión de la cosa. ¿Ve? Y le puedo dar más cifras, más aterradoras que esa que ustedes tienen y que dijo RCN. Sí, gerente. ¿Cómo? Gerente, lo escucho. Sí, es que yo tengo cifras. Yo le puedo dar datos más aterradores que los que dijo RCN. Pero dejo en claro que lo que se ha hecho para parar durante 76 días la mortalidad en la zona más crítica, que era la sabana de Manaure, es una actividad desarrollada por nosotros aquí desde la gerencia. Hay cosas que deben tener una respuesta nacional en el Ministerio de Salud, por ejemplo, en el Ministerio del Interior. Pero yo le puedo contar exactamente qué hemos hecho aquí, a punta de alianzas, a punta de solidaridad. Y entonces, gerente, entonces, ¿qué han hecho con esas alianzas? Porque los niños se siguen muriendo y los niños siguen comiendo de la comida de la basura. No, pero le estoy diciendo, la zona más crítica era la sabana de Manaure, que en un radio de 5 kilómetros y una población de 2.500 a 3.000 guayú, se moría un niño cada semana, y nosotros con el plan inmediato de aquí de La Guajira, no nacional, hemos parado esa mortalidad durante 66 días continuos, ¿ya? Claro. Ahora, escúcheme, Alejandra, esta es una instancia que no tiene, la gerencia en La Guajira, para su información, no tiene nómina ni tiene presupuesto. Entonces lo que hemos hecho aquí es una cosa de conciencia, de solidaridad. Yo creo que hay otras instancias donde usted debe investigar qué se ha hecho con los recursos, los programas del ICBF,
todas esas cosas. Pero yo le puedo responder por lo de aquí, por lo de la gerencia y por el plan inmediato que nosotros desarrollamos. Sí, y ese plan inmediato, gerente, ¿qué más incluye? Porque usted nos dice, sí, ya evitamos que se nos estuvieran muriendo los niños como se estaban haciendo, pero aún así, estas muertes, pero déjeme preguntarle así como lo estamos escuchando, gerente. Sí. Alejandra, pero y se van a seguir muriendo porque hay unos determinantes sociales muy fuertes que el gobierno, el Estado, tiene que corregirlo, ¿ya? Eso no es simplemente... nosotros tenemos tres acciones aquí, el plan inmediato nuestro, no el plan de choque nacional, ¿ya? Ni el otro plan que establecieron el año pasado, que no ha iniciado. No, aquí nosotros hemos hecho un trabajo que es de solidaridad con el ejército, con Confaguajira y IPS, en alguna medida con el ICBF, en alguna medida con emergencias y desastres. Yo le puedo decir eso. Ya, concretico. Sí. Es más, le voy a dar gerente. Dígame. Pero, estamos escuchándolo, escuchamos su cifra, mire, entendemos el trabajo que usted está haciendo, pero pues uno no entiende por qué el trabajo de La Guajira o la gerencia que nombró el presidente Gustavo Petro en La Guajira es un trabajo de solidaridad. Uno esperaría que fuera más que solidaridad, que hubiera acciones concretas para acabar con lo que está pasando allá. ¿Cómo así que solo es un trabajo de solidaridad? Bueno, nosotros hacemos lo que hemos logrado hasta ahora, lo hemos logrado por solidaridad. Porque si usted me escuchó, yo le dije muy claro que la gerencia no tiene ni nómina ni tiene presupuesto. Entonces, ¿qué sentido tiene la gerencia? Si no tiene nómina, entonces, si no tiene presupuesto y si no puede actuar, entonces es un nombre simplemente que nos da el gobierno nacional para decir que están haciendo algo en La Guajira, porque no tienen nada de acción. Eso, Alejandra, precisamente la estoy remitiendo a que hagan esa pregunta, ¿ya? Lo que pasa es que yo soy pediatra. Y además yo soy una persona con recorrido en trabajo social indígena en pediatría. Entonces yo no me puedo cruzar de brazos a esperar que de Bogotá me manden presupuesto. Claro, pero usted no ha pedido ese presupuesto, gerente. No, mire, lo que pasa, Alejandra, es que ustedes deben como profundizar un poco. Hay unos recursos que están ejecutando desde lo nacional de manera autónoma. Hay unos recursos que son para aguas que lo está ejecutando el Ministerio de Agricultura. De manera autónoma, eso no está relacionado con la actividad de la gerencia. Hay unos recursos que son del DPS. El DPS hizo unos convenios en el mes de enero con comunidades indígenas por más de 13,000 millones de pesos. Entonces hay una dispersión de la respuesta del Estado. Pero, gerente, se supone que debería ser usted el que articule esos esfuerzos. Por eso le hago una pregunta muy concreta para una respuesta muy concreta. ¿Quién es su interlocutor en el gobierno nacional? Mi interlocutor es Consejería de Regiones. Consejería de Regiones. ¿Y usted le ha manifestado a la consejera para las regiones que usted no tiene presupuesto, que las entidades están actuando desarticuladamente? ¿Usted ha tenido esa conversación con la consejera? Con el exconsejero, el doctor Velázquez. Hay un nuevo consejero que es el doctor Carlos Ramón González, que me llamó Es decir, ¿usted no sabe quién es la consejera para las regiones? No, lo que pasa es que la consejería depende del DAPRE. Por eso le estoy mencionando al doctor Carlos Ramón. Pero el doctor Carlos Ramón es el director del DAPRE. La nueva consejera para las regiones es la doctora Sandra Ortiz. ¿Usted no ha hablado con ella? Sí, pero la consejería tampoco tiene presupuesto propio y depende del DAPRE. Yo entiendo todo eso, pero entonces quedo un poco perdido. ¿Con quién es su interlocución en el gobierno nacional? Porque nos dice que su interlocución es con el alto consejero para las regiones, pero que esa persona tampoco tiene ni presupuesto, ni depende de la DAP. Entonces, por eso le vuelvo y le pregunto, ¿usted con quién está coordinando? Usted está en la libertad de confirmar si yo lo estoy diciendo corresponde a la verdad o no. La Consejería para Regiones no tiene presupuesto propio y la gerencia es parte de la Consejería para Regiones. Confirme eso. No, es que nosotros le estamos creyendo, nosotros no estamos dudando de su palabra, pero nos parece insólito que nombren este cargo y que no haya un presupuesto para que se ejecute. Entonces, ¿de qué manera usted va a actuar en La Guajira si no tiene absolutamente nada? Por eso le he dicho, nosotros tenemos unos logros en el plan inmediato concebido por nosotros con recursos de solidaridad gestionados por nosotros.
y hay una zona que era la más crítica, no quiere decir que no se están muriendo los niños, en el departamento, por la zona más crítica, la de la Sabana de Manaure, llevamos 66 días sí. sin una mortalidad. Sí, eso fue lo que usted nos dijo hace un momento. Iniciativa nuestra. Sí, pero gerente, iniciativa pero, nuestra. Pero volvamos a la labor de la gerencia. ¿Cuándo fue la última vez que se reunió el comité de la gerencia para, especial para La Guajira? No hay un comité. Hay un conducto que es gerencia con consejería de regiones y a su vez con el DAPRE, porque la pero cosa... o sea, usted es gerente de qué? Porque es que cuando uno es gerencia, uno gerencia algo, pues uno está coordinando, administrando, haciendo seguimiento a algunas estrategias. ¿Y cómo es posible que no haya una reunión entre las distintas instancias que tienen alguna incidencia en La Guajira? No, sí hay reuniones. Hay un comité que se llama intersectorial, donde están los ministerios accionados. Eso ¿y cuándo existe. Fue? Pero eso, el último debió ser a comienzos de este mes. Incluso hay otras instancias, pero que a mi modo de ver, no apuntan a lo concreto inmediato. ¿Ya? Hay ¿Y ese otra, comité intersectorial lo lidera usted? No, eso no lo lidero yo, solo lidera la presidencia. Entonces, ¿usted es gerente de qué? Es que yo no me queda claro su gerencia, ¿en qué términos es gerencia? Yo lo remito a la presidencia de la República, donde el doctor Petro tomó la decisión y está dando orientaciones. Y lo remito al Ministerio de Salud también, que tiene una responsabilidad mayor, sobre todo en el plan de choque. ¿Ya? Sí. Yo lo remito, yo le digo... ¿Cómo son mis circunstancias? ¿Qué estoy haciendo y qué he logrado? Sí. Con cifras. Sí, con cifras. Entonces hablemos también con cifras porque usted se concentra en Manaure. Pero entonces, ¿qué ha pasado en Maicao, en Riohacha? Porque ahí también los niños están muriendo de hambre. No, en todo el departamento. Todos los 15 alcaldes han sido accionados. Pero los departamentos, los municipios con más crisis son Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao. Hemos hecho tres acciones en Uribia y una en Maicao, con alguna participación en ambos municipios en vacunación. Pero sería bueno que ustedes deben tener corresponsales aquí. Los corresponsales pueden ir con nosotros a terreno y mirar qué se ha hecho, qué no se ha hecho y qué se puede hacer. Porque aquí hay tres urgencias inmediatas, que es agua, comida y atención a la enfermedad. Esas tres cosas. Pero las inversiones que viene haciendo el gobierno nacional hasta el momento son acciones sí. de inversión más a mediano plazo. Claro. Señor gerente, teniendo en cuenta que uno de los principales problemas en el departamento es el tema de los niños que están muriendo de hambre, le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con la directora del ICBF? Con la doctora Astrid, el viernes pasado, con ella hablamos casi a diario. Ellos están en una actividad aquí que se les debe reconocer. Ellos han ampliado la cobertura y están mirando la readaptación de las minutas y todo lo que tenga que ver con la alimentación, a readaptarlo con los criterios culturales de los guayú. Ellos se están moviendo. Gerente, pero yo sí quiero... Cuando anunciaron su cargo, dijeron que usted iba a trabajar no solo con, digamos, la Consejería de las Regiones, sino también con el Ministerio de Salud, con el ICBF, con el Ministerio de Agricultura, etcétera, porque usted sabe que el problema de La Guajira es integral. Y yo sí quisiera insistirle en qué ha pasado con estas entidades, porque usted la respuesta que nos da es remítanse a ello a ver qué han hecho. Claro, entonces, si nos remitimos a ellos, nos quedamos preguntándonos lo que le hemos preguntado durante toda esta entrevista. ¿Usted qué hace? No, yo sí hago. Yo estoy al pie de los niños. Y además yo soy un hombre de terreno. Yo no soy un aparecido en estas cosas. No, es que nadie le está diciendo que sea un aparecido. Eso, pero no, ¿cómo puede estar al pie de los niños con qué actuar? Sin recursos. Pero para que vea que con los aliados que le dije, yo he conseguido recursos. Con Faguajira IPS, que es privado, he conseguido... ¿Y no sería mejor hablar con el gobierno nacional sobre lo que usted está necesitando para poder llevar a cabo esas acciones que tiene planeadas? No, ellos están enterados. Lo que pasa es que una cosa es conocer, hacer el análisis concreto, la realidad concreta, y otra cosa son las miradas institucionales. ¿Y la respuesta del gobierno es que no le van a dar recursos?
Ellos están haciendo unas inversiones de manera autónoma, agricultura en aguas, DPS en proyectos productivos, vivienda en agua también, pero son cosas que son, a mi modo de ver, y en la realidad, son más a mediano plazo que inmediato, ¿ves? Es que pareciera que la gerencia lo hubieran nombrado simplemente porque la Corte dijo que se tenía que cumplir la sentencia T-302, pues que decía que el Estado había abandonado durante años al territorio de La Guajira, pero cuando hablamos con usted en realidad pues no se está haciendo nada. No, pues yo sí estoy haciendo. Si a usted le parece que parar la mortalidad asociada a la desnutrición durante 60 días, 66 días, es no hacer nada, ese es su criterio. Y es usted libre de hacer las evaluaciones que quiera, pero eso no es objetivo. Pues, gerente de La Guajira, quedamos, creo que más preocupados de lo que estábamos, porque faltan muchas acciones entonces para los niños de La Guajira que siguen comiendo y siguen muriendo por no comer. No solo eso. Mira, hay dos decisiones del gobierno nacional que han contribuido de manera directa a incrementar la tasa de mortalidad infantil en La Guajira, que la desaparición de Salinas y el estrangulamiento que le han hecho al régimen aduanero especial de La Guajira. Esos son dos temas directamente ligados a la mortalidad infantil. El Estado tiene que corregirlo. Sí, sí. Pues ¿y por qué? ¿Por qué dice usted que esas dos medidas tienen que ver? Ya lo explico. Mire, ¿qué era Salinas para los guajiros, para los guayú de Manaure, que es la zona más golpeada? Salinas era una nómina permanente de 480 funcionarios, casi el 5% de la población total del municipio. Salinas era la posibilidad de que mil familias, durante 4 meses recogieran sal, y eso era ingreso y capacidad de compra de alimentos. Salinas era Proaguas, que era el aparato de ingeniería que perforaba pozos, que hacía mantenimiento de jagüeyes. Salinas era una doble atención en salud para los niños y para los adultos, porque estaba el Sistema Nacional de Salud y el Hospital de Salinas. Salinas, además, era el comisariato que le vendía subsidiado a los guayú y a los no guayú que trabajaban con ellos, víveres y elementos para el hogar. Entonces, hay cosas que son los antecedentes. Yo le digo lo siguiente. Mire, si nosotros somos exitosos en parar la mortalidad infantil, pero no se corrigen los determinantes socioeconómicos que contribuyen, junto con la corrupción, ¿no? Junto con la corrupción, que contribuyen a generar la mortalidad infantil asociada a la desnutrición, en un año, aunque se supere en este momento en buen porcentaje, en un año vamos a estar en la misma circunstancia. Lo fundamental son los determinantes. Ahora, ¿qué le puedo decir del régimen aduanero especial? El régimen aduanero especial fue creado a comienzo de la década de los 90, pero primero sacaron un decreto prohibiendo importación. Eso fue durante el gobierno de Pastrana Hijo. Y posteriormente están trabajando con restricciones por cantidades de cuotas, que llaman ellos, de artículos. ¿Y sabe qué tiene que ver eso con la mortalidad? Que había 48 barcos de los guayús y se han reducido a 3, que los dueños de los camiones para transportar la mercancía a Maicao eran de los guayú, que los braceros son guayú, y que el más del 90% de los vigilantes del comercio formal de Maicao eran guayú, y eso se ha reducido más o menos, sí, al 25%. Entonces hay unas cosas que son muy importantes, sí, tan importantes como la corrupción, ya que es un factor que incide directamente en el tema, sí, de los recursos para los niños. Entonces, todo eso tenemos que mirarlo. Sí. Pues, gerente, muchas gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de W Radio.